But the good news is not over yet. Powerful things happen on Resurrection Sunday, amen? Let me invite my beautiful wife. Good morning, greetings from the West region. We're so excited today. Maite Valdez has come to be baptized. And first we're going to have Reina, who's briefly going to share a piece of good news about Maite. And then we're going to have Fabi and Liz. So Reina first. Maite, te quiero decir que has tomado la mejor decisión. Maite, I want to tell you, you made the best decision of your life right now. Vas a empezar una nueva vida con Jesús. You're going to start a new life with Jesus. Como dice su palabra, las cosas viejas pasaron, todas nuevas hechas son. The old ways will be gone as of today. Y que en los momentos difíciles piensa en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. When you go through challenges, remember this day and the death of Jesus. Y eso te ayude a seguir adelante, a pelear la buena batalla de la fe. And for that to help you to fight the good fight. Y te quiero compartir unas escrituras que están en Marcos 8:34. I want to share with you a scripture in Mark chapter. Y que dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Y otra está en Miqueas 6:8, que dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Te quiero decir que has tomado la mejor decisión y no es como en algunas iglesias que dicen nomás alcen la mano y el Señor los va a salvar o los va a aceptar. I want to tell you, you're making the best decision. This is not like other places where you simply raise your hand. Pero hoy es cuando vas a ser sumergida en las aguas, va a ser el verdadero que te arrepentiste, si vas a estar muerta con Jesús y when you go in the water, it's going to be the real thing. You're going to be dying with Jesus and be raised to new life. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Antes que nada, le quiero dar gracias a Dios por darme un día más de vida y permitirme estar aquí con ustedes, que ahora sí van a ser mis hermanos. To be here with you guys. Sí. You're truly gonna be my family now. Que es lo que más anhelo y pues tomé esta decisión por mí, principalmente por mí, ¿verdad? Por mi salvación y por mis hijos, porque ellos lleven un camino recto, un camino en los pasos de Dios, que sigan los pasos de Dios. I'm making this decision for me and my relationship with God, but also to show my kids and my family the right path. Porque la verdad yo iba a otra iglesia, pero a veces me desanimaba, porque cuando estábamos en la iglesia éramos hermanos y todo, pero cuando ya salíamos, todos se olvidaban de uno. Y afuera yo veía que todos son diferentes, cambian y actúan diferente, ¿verdad? Previously to coming here, I had been discouraged about church because people were one way inside of church, but yeah, they were totally different outside. Y aquí me he dado cuenta que en matrimonio se llevan muy bien, hay mucha disciplina, siguen muy bien los pasos de Dios adentro y afuera. Y que en cualquier lugar son muy muy buenos hermanos. When I came here, I noticed that the marriages were the same inside and outside, and that people had the discipline to follow the steps of Jesus. It was the real deal. Y le quiero agradecer también a Reina que tomó ese paso de invitarme y ella me trajo. I want to thank Reina who invited me out to church. Que cuando ella me empezó a invitar, yo estaba, la verdad, muy mal, con muchos dolores de cabeza, depresión, y casi ella, casi como me obligaba, ¿verdad? Pero when she was inviting